Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias Atomics de este lunes. Tengo notas acerca de 2K y de Medal of Honor. Comenzamos. Que ofrecerá contenido exclusivo de Mafia 2 para la versión de PlayStation 3. ¿Estás pensando en comprar Mafia 2 y tienes un Xbox 360 y un PlayStation 3? Entonces tal vez sea buena idea que adquieras la versión para la consola de Sony, pues 2K anunció que ofrecerá contenido descargable gratuito en esta versión incluido dentro del juego. El DLC se llama The Betrayal of Jimmy y al parecer se enfocará en misiones tipo arcade con tablas de puntuaciones. Por otro lado, el contenido llamado Jimmy Vendetta sí estará disponible en las tres plataformas, pero aún no se ha dado a conocer los precios ni más detalles al respecto. EA anunció que extenderá la beta de Medal of Honor. Si eres de los afortunados en estar jugando el beta del nuevo Medal of Honor para PlayStation 3 y PC en multiplayer, entonces estas son excelentes noticias, pues EA anunció que alargará el tiempo de duración de la beta, aunque no se dio fecha exacta del término para esta. Para aquellos usuarios del 360 que lo siguen esperando, la compañía continúa trabajando con Microsoft para lanzar esta versión lo más pronto posible. Esperemos que así sea porque ya tiene un mes de atraso y muchos usuarios están desesperados de poder jugarlo. No dejes de checar la entrevista con el productor del juego, Greg Goodrich, que tenemos en el sitio. Ok amigos, hasta aquí yo con la información de las noticias Atomics de este lunes. Recuerden que el viernes tenemos Atomics Live número 52 poco antes de las 7. El tema será toda la cobertura que hicimos de EA Showcase que se llevará a cabo en San Francisco el día de mañana. Yo soy Claudio y nos estamos viendo en la semana.